Oops. Kailanganan ka nung... Buenos días, chicos, ahora sí les puedo dar la bienvenida a un día nuevo más soleado aquí en Krabi. Después de la locura de hace dos días, porque el día de ayer no hice absolutamente nada, lo dediqué para descansar y trabajar. Así que hoy es día de exploración. Les voy a explicar un poquito dónde estoy. Estoy en el distrito de Aonang, aquí en Krabi, que es la parte un poquito más al sur de donde estaba yo antes, de Surathani. Y esto, ¿a Krabi para qué se viene? Krabi en la ciudad, todo el mundo se viene aquí para Aonang para irse a las playas o a las islas más famosas como es Phi Phi. Yo el día no voy a hacer un día Phi Phi, las islas voy a hacer una península que está la parte, si se puede decir, de la playa a la izquierda, que se llama la península de Rai Lai. Así que allá me dirijo al puerto a tomar un botecito y vamos a ver qué nos ofrece esta playa. Acabo de llegar al puerto y ahora tengo que contar solamente mi botecito, que supuestamente son 15 minutos o 20 minutos hasta la península de Rai Lai. Eso es lo que tengo que tomar ahorita. Acá está el mapa, nosotros estamos aquí y de alguna manera tenemos que llegar aquí. West Rai Lai Beach. Bueno, gente, fue muy rápido la lanchita, es el viaje muy, muy, muy lindo, la verdad. Primero te llevan a otra playa que es Phraram. Si vienes a Rai Lai West Beach, tienes que esperar un ratito más. Ellos te dicen, además, te dicen que esperes y vas a la playa. Ahora tengo el agrado, la simpatía y la felicidad de decirle, chicos, bienvenidos a la playa de Rai Lai. El día no puede ser mejor, el agua es perfecta, el clima es excelente, la isla es hermosa y la vida es buena, chicos. La mejor elección del día de hoy, la mejor elección. No trabajo, día de playa. Ok, chicos, ahora sí voy a comenzar a explicar un poquito de parte de esta península. O sea, que no se queme esto. A ver, ahí está. Yo ahorita estoy en la parte bien este de la península, de esta playa de Rai Lai. Tienen toda la, digamos, es una playa bastante pequeña porque tienen que darse toda la vuelta hasta el lado de allá, pueden caminarlo, no sé cuánto tiempo toma porque todavía no he ido para allá. Yo voy a subir aquí una ladera que dice que me dijeron que traiga zapatillas apropiadas, no las traje porque me parecieron incómodas, así que voy a intentar hacerlo con sandalias a ver cómo me va. Estoy hablando rápido porque quiero ir rápido también, así que vamos. Por aquí es el caminito y se ve, por ahora se ve bien, vamos a ver. ¿Qué pasa después? Hay una señal en la entrada que dice no subir después de las 6, prohibido, con pena de multa. Así que no lo hagan, chicos. No sé si esta es la única manera de subir, pero no pienso subir por ahí. Ni regalado. Me olvidé decirles que esta parte de Rai Lai Beach, esta parte de Tailandia, es muy famosa en todo el país por tener unas rocas gigantes y por eso el deporte aquí es escalar en roca. Pueden ver como pequeños campamentos de gente tratando de escalar la montaña. Y sí, yo no pienso hacer, porque no traigo equipo y no sé si lo alquilan, pero hoy día quiero llegar caminando, así que voy a intentar en lo posible llegar. Si no se puede llegar, les digo que no se puede llegar. Hay una discusión aquí de las probabilidades de muerte para llegar al viewpoint de arriba. Muchos dicen que solamente tienes que llegar hasta un lugar si no tienes el equipo especializado, porque la parte para llegar arriba arriba es escalar en roca y no hay arneses, no hay nada, solamente hay una cuerda que si te atreves puedes subirla, y si no te atreves no deberías hacerlo porque te puedes matar. Sí. Llegué a la parte donde hay este viewpoint increíble. Bueno, chicos, este es el dilema. Escalera plana hacia arriba y no sé
si lo debería hacer o no. La verdad acá tengo una vista bastante bonita, pero quisiera llegar arriba. No sé si es buena idea, la verdad. Bueno chicos, decidido, no voy a subir, pero tengo algo que sí puede subir y lo traje conmigo. No funcionó chicos, la verdad, y me dio miedo porque estrellé el dron contra la pared aquí. Porque una vez que lo tienes que posicionar para que vuelva al lugar donde está, no pude hacerlo. Entonces voy a volarlo para ver si puedo hacerlo, vamos a ver. Lo volé y se fue directo a cualquier dirección. Agarré temor y lo traje de vuelta, pero estaba que iba muy desbalanceado. Entonces lo traje para acá, para este terreno de aquí, y aquí fue donde se estrelló. Así que ahora voy a ver abajo. Digamos, lo apagué rápido, pero vamos a ver si vuela abajo, porque por ahí que las hélices se dañaron, el motor o algo así. Nunca sabes con estas cosas de tecnología, la verdad. Esta es la otra manera de regresar a la playa. No sé qué tan fácil será, pero voy a probarla para ver si es más fácil que ir por el otro lado. Encontré camino, encontré gente. Me había perdido, pero sí. Estoy de nuevo en el camino para abajo. No saben qué alegría me da de ver esto. No saben qué alegría me da de ver esto. Ahora sí, vamos a la otra punta de la isla, de la península, de la playa, a seguir con este día. Las chicas que están allá, aquí las ven ahí. Justo estaba pensando en tomar una cerveza y parece que las chicas no querían y me regalaron una. Qué día perfecto, chicos. A ver, me quedé ahí tomando una cerveza, terminando y relajando un poquito. Ahora sí voy a irme a la otra punta para ver qué hay por allá. Esta isla, sigo siendo isla, parece una isla, la verdad. Esta península, si ustedes quieren quedarse aquí, también lo pueden hacer. Hay resorts que te cobran por dos personas 23, 24 dólares de la noche, que no es mucho si compartes, pero si estás con un presupuesto mochilero como yo, es muy caro, la verdad. Tienes restaurantes, tienes bares, tienes todo, absolutamente todo en la playa. Y a las 2 de la tarde la marea sube tanto que ya no hay casi por dónde caminar en arena. Vamos a ver qué tiene la otra punta y a seguir aquí en la isla un ratito más. Go to Pranang. Yeah. How much? How many people? I just One boat and 200 baht and 50 baht each and no people. Me voy hasta el otro punto de la playa y aquí no hay absolutamente nada. Solamente, bueno, hay gente que está como subiendo para algún lado, voy a ver qué hay allá. Pero si no, vamos a ver si volvemos para casa, nos vamos a la otra playa que está al costado, que se llama Pranang o Tonsai. Pero por ahora no sé qué hacer, la verdad. Ok chicos, actualización. Como el tipo del bote me vio con cara de tristeza porque no conseguí más de 4 personas para ir en el bote y compartirlo por 200 watts, sino yo tenía que pagar todo el bote, le dije, me vio con cara de al fin. Me dice, no, pero puedes caminar, me dice. Puedes caminar por este sendero de aquí, caminas 30 minutos y llegas a la otra playa. Así que si hubiera salido temprano, hubiera ido hace rato. Pero no te lo dicen porque saben que es negocio, así que ahí vamos. Primer cartel que encuentro de estos, no he visto ni un mono hasta ahorita en 5 horas. Bueno, la gente está subiendo por aquí, pero ya tuve la experiencia hace ratito, así que no creo que pueda hacerlo yo. Buena suerte, chicos. Ahora sí chicos, llegamos a Pranang Beach, miren lo que es esto. Chicos, creo que aquí se acabó el día. Ya son las 4 y media de la tarde. Tengo que caminar media hora de vuelta a la playa del Rayleigh y de ahí tomar
el bote de las 5, 5 y media, a las 6 sale el último, así que no quiero perderlo porque ya lo pagué. Así que nos vemos en un ratito, creo. Increíble, igual no me quiero ir nunca. La maravilla de las islas, barcos que venden comida rápida. Venden de todo, venden hamburguesa, comida tailandesa, por ahí van a encontrar pizzas, pancakes. Estos son diferentes. Ahí está. Hola. Bueno, mira lo que encontré al final de la isla. Es un altar. Exactamente no sé de qué es, porque no tiene un Buda, pero tiene cositas bastante coloridas ahí. Otra cosa que encontré en mi salida, de vuelta a la otra playa, es que también, mira, aquí hay un par de cuevitas que puedes nadar. Van a verlas ahorita, miren. Aparte de acá, ahorita voy a voltear la cámara. Ahí te puedes ir a nadar debajo de la cueva. Comenzó a llover.